Bien, jóvenes, buenas tardes. Disculpen otra vez, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí, doctor. doctor. Perfecto, muy bien, gracias por contestarme. Bien, jóvenes, soy el doctor Vilches del Hospital Sergio Bernales. En esta oportunidad nos estamos reuniendo para ocuparnos del tema de mortalidad materna. Así que ya estamos grabando, voy a empezar. Como quiera que el tiempo está ajustado, tienen mi correo, cualquier consulta o cualquier bibliografía adicional que quisieran, yo se las puedo proporcionar a quien esté interesado en el tema. Bien, vamos a empezar. Este es el contenido de la reunión. Nos vamos a ocupar ahora de definiciones relacionadas a mortalidad materna, cuáles son las causas de muerte materna, cuáles son las fallas recurrentes. Algunos datos sobre mortalidad materna en el mundo, por supuesto también en nuestro país, algunas estadísticas, sobre todo actualizadas hasta el 5 de diciembre, cómo analizar una muerte materna y sobre todo las estrategias para reducirla. Vayamos a la definición. ¿Cómo se define muerte materna? Según el CIE 9, el 77, menciona que es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la duración o el sitio donde se encuentra el embarazo, debido a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo, pero no por causas accidentales o incidentales. Luego el CIE 10, el 93, incluye dos nuevas definiciones y se refiere a la muerte materna unida a la gestación, así le llama, mencionando que es la muerte de una mujer que sucede en el curso de la gestación o en el curso de los 42 días después de terminado el embarazo, cualquiera sea la causa de la muerte. También le agrega una nueva definición que se refiere a la muerte materna tardía, que viene a ser la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas que ocurre más allá de los 42 días, es decir, va hasta el año, ¿sí? Entonces, muerte materna tardía va hasta el año. Es decir, una mujer puede ocurrir el tema del parto en enero y tenemos hasta 12 meses para contabilizarla, porque puede ser por una enfermedad crónica, una complicación, que esté mucho tiempo hospitalizada. Es hasta el año, entonces, ¿sí? Bien, vamos a aclarar algunas definiciones. ¿Qué cosa es la muerte materna directa? ¿A qué nos referimos cuando es una muerte materna directa? También la podemos utilizar como muerte materna obstétrica y se refiere a aquella que es producida como resultado de una complicación obstétrica directamente, ¿sí? Ya sea relacionado al embarazo, ya sea al parto, ya sea al puerperio, incluso por intervenciones, omisiones o tratamientos incorrectos. Aquí están pues todas las patologías realmente obstétricas, ¿no? Directamente relacionadas, por eso dice bien claro, dice el tema de directa, ¿no? Directa. Se refiere a DPP, por supuesto, ¿no? Cualquier sangrado, DPP, placenta previa, aborto, eclampsia, GELC, cualquier patología directamente relacionada al tema obstétrico. Se le llama indirecta o también médica, o sea, no obstétrica, a aquella que es resultado de una enfermedad que existe previamente, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, tuberculosis, apendicitis, un accidente cerebrovascular, una paciente cardiópata, una paciente con una nefropatía, por ejemplo, ¿sí? Eso sería la causa materna indirecta o también llamada por algunos autores médica. ¿A qué se le llama la muerte materna no relacionada? Es aquella en la cual en una mujer en el proceso del embarazo, parto o puerperio, pero como resultado de causas incidentales no relacionadas con el embarazo, por ejemplo, ¿no? Accidente de tránsito, atragantamiento, herida por arma de fuego, donde se incluye todos los temas relacionados incluso a la violencia que es tan común ahora. Debemos de relacionarnos también con esta definición de
la causa básica, la intermedia, la terminal y la asociada. Ustedes están llevando su curso de medicina legal y esto para ustedes no es nuevo. Vamos a tratar de explicarlo. La causa básica es la lesión o enfermedad que inicia una cadena, ¿no? Una cadena de acontecimientos patológicos que finalmente van a llevar a la muerte a la paciente. Vamos a suponer una paciente, una gestante que tiene tifoidea. O vamos a suponer en las circunstancias de un accidente, una violencia que producen la lesión fatal, por ejemplo, ¿no? Una mujer que se cae en el hogar, ¿okay? Esa sería la causa básica, la que inicia todo el proceso de la muerte. La intermedia es la que le continúa en la secuencia, es decir, es la complicación que en secuencia está relacionada con la básica y que ha ejercido una influencia desfavorable en el curso, contribuyendo al desenlace fatal, o sea, a la muerte. En el caso de la tifoidea, como ustedes muy bien saben, la enfermedad, la fiebre tifoidea, siendo la causa básica, puede ocurrir una perforación intestinal. Esa sería la causa intermedia. En el otro caso de la paciente que se cae en el hogar, puede causarle una fractura, ¿sí? En el fémur. Entonces, seguimos la secuencia. La causa terminal, la paciente que tenía tifoidea finalmente puede tener una peritonitis debido a la perforación intestinal. Y en el caso de la paciente que se fractura el fémur, puede llegar a tener una neumonía que es finalmente la que la va a matar a la paciente. La causa asociada generalmente es la diabetes, que como ustedes saben es una enfermedad pues esto crónica que va a contribuir definitivamente porque ustedes saben que aquí hay problema neurológico, hay problema vascular y hay obesidad, entonces esto se convierte en una causa asociada, que empeora, por supuesto, la situación. Un par de tablas, ¿sí? Para que no se confundan, fíjense ustedes en el numerador y fíjense ustedes en el denominador. Hablamos de tasa de mortalidad materna, que no lo deben de confundir con razón. No es lo mismo. Una cosa es tasa y otra cosa es razón. Para efectos de preguntas de examen, ya sea el que van a dar en este curso, o ya sea un tema de ENAN o de residentado, o lo que ustedes quieran, no confundan estos términos. Una cosa es razón y otra cosa es tasa. En la tasa, va arriba en el numerador el número de muertes maternas ocurridas durante un año, abajo va el número de mujeres en edad fértil, ¿sí? Es diferente a razón. Razón, arriba, muertes maternas ocurridas durante un año, y abajo va el número de nacidos vivos en este año. Así que sí, tienen ustedes que fijarse bien qué datos le dan. Si le dan el número de partos, no me sirve. Tienen que darle el número de nacidos vivos. No se confundan. Tasa, razón. Otra cosa que diferencia es que en la tasa es por 100.000 y en la razón, ¿sí? También por 100.000. No nos confundamos, ¿sí? No nos confundamos. La diferencia está en el denominador. Sigamos. Ahora viene la pregunta práctica, ¿no? ¿De qué se mueren? ¿De qué se muere la gestante? La respuesta práctica es la siguiente, ¿no? Se muere, pues, precisamente porque esta paciente no es atendida, es una posibilidad. La otra es que la vamos a atender en forma tardía. Y la otra es que la paciente viene, llega al sistema de salud, llega a nosotros tempranamente y nosotros no la atendemos mal. ¿Sí? Esas son las tres causas. O nunca es atendida, o llega tarde, o llega temprano y nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en su debido tiempo. Este tema de esta figurita del iceberg es conocida en medicina. Nos la enseñan en enfermedades, en ITS, en SIDA, ¿no? Y dibuja pues plenamente lo que sucede en el tema de la muerte materna. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros lo que vemos es esto, ¿no? Como estudiantes de medicina, como médicos, vemos la causa, ¿no? La causa etiológica y la patología y el cuadro clínico. Y ahí nos embuimos todos nosotros los médicos en estudiar eso. Pero realmente esto de la muerte materna no es pues un problema médico, ¿no? Muchas veces hasta podríamos decir si fuera un problema médico, de repente ya lo hubiéramos resuelto nosotros, ¿no? Hay otras causas, hay un lado oculto que no se ve
o no se quiere ver, ¿no? Son los factores culturales, la barrera cultural, el desconocimiento, las barreras geográficas, nuestra pobreza, la desnutrición, la anemia, las barreras para que nuestros pacientes acudan. Entonces nosotros generalmente vemos lo de arriba nada más, pero lo de abajo es muy importante y tiene que ver obviamente con política de salud, ¿no? Que a veces esto no lo estudiamos bien o recién nos percatamos cuando comenzamos a tener práctica y nos damos cuenta que este tema no lo manejamos bien. Pero ojo, nosotros no solamente debemos ver lo de arriba, también hay que ver lo de abajo. Obviamente, ustedes ya están a punto de terminar la carrera, hay problemas geográficos, económicos, culturales, de actitud. Y de actitud me refiero a nosotros, ¿eh? No, me refiero a la actitud del personal médico. Y cuando digo personal médico, no solo incluyo al médico, sino incluyo a todo el sistema de salud. Nuestros conocimientos, por eso es que siempre los docentes reclamamos que se formen bien, porque tiene que ver por un tema de conocimientos. Y por supuesto, hasta qué punto estamos bien o mal organizados. Este es un cuadrito bien importante que nos relaciona, fíjense ustedes, en el lado izquierdo, nos relaciona unas cosas bien interesantes y al otro lado aparece la clasificación estadística de la muerte materna. Fíjense ustedes que cuando la anticoncepción cubre el 75, el 80%, cuando la atención prenatal es 100%, cuando el parto es 100% institucional, miren lo que sucede, ¿sí? Más que todo, las estadísticas nos revelan que es baja la razón, son por causas indirectas, preeclampsia, por supuesto, infecciones. Cuando la anticoncepción es menos, es decir, tenemos un sistema de salud que no cubrimos la anticoncepción, digamos que un 40, 70%, y la atención prenatal es menos, ¿sí? Y cuando el parto no es 100% en la institución, la estadística comienza a aumentar. Ya se presenta el aborto, sigue la preeclampsia y aumentan las hemorragias. Y así sucesivamente, mientras peor es la situación de salud, por supuesto que avanza, ¿sí? Nosotros estamos acá en el rojo. Cuando la anticoncepción es peor, cuando la atención prenatal es pésima y cuando el parto institucional es muy bajo, como ven ustedes acá a la derecha, por supuesto que ocurren las hemorragias, la preeclampsia y el parto obstruido. Es decir, en otras palabras, peor sistema de salud reproductiva, peor el tema de las estadísticas. Un poquito de cuestión mundial para ubicarnos. Que nuestro país, nuestro sistema de salud no está bueno, por supuesto que no está bueno, ya lo sabemos. Pero fíjense ustedes lo que ocurre en Nigeria, en la India. Tremenda la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el 90, las muertes a nivel mundial eran 523 mil, el 2013 disminuyó, por supuesto, pero fíjense ustedes que un tercio de todas las muertes maternas ocurren en estos dos países. Repito, un tercio de todas las muertes en el mundo ocurren en dos países, en Nigeria y en la India. Este dato estadístico es terrible, ¿no? Mientras en algunos lugares el riesgo durante la vida de morir durante el embarazo y el parto, en Europa, por ejemplo, es una entre 3.300, es decir, por cada 3.300 recién se muere una. En cambio, en el África, por cada 40 es desastroso, ¿no? Por cada 40 se muere uno. Aquí hay un esquema en el cual, por supuesto, ven lo de azul. Lo de azul es el tema donde hay mayor cantidad de muertes maternas. Y por supuesto, esto es el reflejo, pues, ¿no? El reflejo de la cultura, de la educación, del tema económico, definitivamente. Esto es algo muy importante que debemos de saber, lo debemos tener claro y generalmente son preguntas también de exámenes, ¿no? Les hago recordar este tema de salud pública a nivel mundial, OMS, OPS, ONU. El 2000 se hablaba de la cumbre del milenio y se establecieron ocho compromisos, ¿no? Objetivos, se llamó así, Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, para llegar a impulsar el desarrollo y luchar contra la pobreza extrema. Para eso se juntaron y llegaron a este acuerdo. Y el ODM 5
se hablaba de reducir la muerte materna en tres cuartas partes, entre el 90 y el 2015. Cuando llegó el plazo, es decir, llegó el 2015, fue disminuida solamente en un 45%. Es decir, como no se llegaron a cumplir los objetivos trazados, nuevamente el 2016 se hicieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, para dar cumplimiento a las cosas que nos quedaron pendientes. Y se propusieron, ¿no? Ellos se proponen los ODS con una nueva agenda con 17 objetivos y 169 metas, y ahí incluyen, por supuesto, mejorar la salud materna y poner fin a la muerte materna. Eso es bueno como dato, digamos, de salud pública a nivel mundial, ¿no? Un poco para ya ir entrando en las causas, ¿sí? Vamos a hablar de factores, por supuesto de factores, y vamos a hablar de retrasos. Y ya vayámonos acostumbrando a hablar de retrasos, porque cuando se analiza una muerte materna, y si a ustedes se les pone un caso de una muerte materna en un examen, sea este del curso o cualquier otro, a ustedes les presentan un casito pequeño de dos, tres, cuatro renglones y le dicen qué retraso es el que ha ocurrido, ¿no? Esto pues va a depender de la posición económica, de la cuestión de la instrucción, de la posición y el rol de la mujer, que es muy importante, de qué enfermedad estamos hablando. Ojo, estamos hablando de distancias y de vías de comunicación y medios de transporte y cuánto cuesta esto. Somos un país que generalmente venimos, la gran mayoría de personas venimos de provincias. Bueno, pues quienes tenemos la suerte de conocer varias partes de nuestro país, hay que hacerles recordar a quienes de repente no lo conocen que Lima no es Perú ni el Perú es Lima, ¿no? Hay otros departamentos, otras ciudades, otras provincias donde la cosa es peor, ¿no? Vamos a iniciar hablando de los retrasos. El retraso tipo 1, hay 1, 2, 3 y 4. El tipo 1 es aquel que no se reconoce el signo de alarma, como lo voy a explicar más detenidamente. El segundo es que ya reconoció, pero no decide en buscar ayuda. El tercero es que decide buscar ayuda y llega al establecimiento. Y el cuarto es que recibe tratamiento oportuno y adecuado. Es decir, en el primer retraso, en el número 1, como voy a explicar detenidamente, se demora en reconocer. En el segundo, se demora en decidir. En el tercero, en llegar. Y el cuarto es que ya ocurre en la institución y eso ya tiene que ver directamente con nosotros que nos demoramos. Estas son las cuatro que acabo de mencionar. Esta es la fuente que está a la izquierda y esta es la definición. Cuando nos hablen de Tadeusz y Mainé, que lo hizo en el 90, es un análisis del proceso desde que inicia la complicación hasta que se produce la muerte y tratando de analizar por qué, cuáles son las demoras que ocurrieron en esta paciente. Hacerle recordar un poquito de salud pública que va a depender pues de la salud de la mujer y el feto, el recién nacido, va a tener enfermedades que amenazan su vida. Esta enfermedad puede ser reconocida o no puede ser reconocida. Ahora, esta paciente, vamos a ver si es que es reconocida, si es que tiene la oportunidad. Hay otro mundo, jóvenes, dentro del país y dentro de la misma Lima, que teniendo la enfermedad no tiene la oportunidad de ser atendida. Finalmente, si es atendida, le quedan dos posibilidades: o sobrevive o se muere, así de frío. Analicemos las demoras. Simplemente aclararles que algunos autores juntan la 2 y la 3, ¿sí? Cuando yo les explique cuál es la 2 y la 3, ustedes van a poderme entender más fácil por qué las juntan. Vamos a analizar una por una. La demora tipo 1 es la demora en reconocer. Vamos a suponer, la gestante sangra. Entonces la gestante, con su bajo nivel social, cultural y económico, la paciente, pues, bueno, dice, en mi embarazo anterior también sangré y no me pasó nada. O puede decir, mi vecina, mi prima, mi cuñada, también sangró y no pasó nada. O sea, está la ignorancia
Es un término feo usarlo de repente, pero es la verdad, o sea, es la ignorancia de nuestro pueblo es que hace que esta mujer no llegue a reconocer el sagrado como algo anormal. No está informada, no es educada, y por lo tanto, esta mujer lamentablemente se muere pues en su domicilio, se muere en su casa, se muere en la comunidad. Ahí se muere. La tipo 2 es aquella que ella o la pareja, el familiar, el marido, el esposo, el conviviente, ambos reconocen que no está bien sangrar, reconocen que no es bueno, pero se demoran en buscar. Y esto se ha incrementado ahora en la era COVID, se ha incrementado, porque ahorita cualquiera de nosotros que nos enfermamos, a donde menos queremos ir es a un hospital. Si no, por eso es que están ustedes ahí sentados en su computadora y yo acá también dándole la clase. Si no, estaríamos en un hospital, pero no pueden ir, pues ustedes no pueden ir precisamente porque se pueden contaminar y se pueden enfermar. Igual, ¿no? Igual, las pacientes dicen, no, ¿para qué voy a ir? No va, no busca ayuda. También puede ser que, vamos a suponer, en época no COVID, la accesibilidad, ella cree que le va a costar, los cerros, ¿no? Los cerros, las lluvias, el barro y todas esas cosas van en contra de que ella busque ayuda. Otro caso puede ser, por ejemplo, ¿no? La percepción. ¿Cuál es la percepción de la población respecto a los hospitales grandes? ¿Qué se dice de los hospitales grandes? Obviamente, los hospitales grandes, Cono Sur, María Auxiliadora, Cono Norte, Sergio Bernales, otro hospital, Hipólito Unanue, Loaiza, todos los hospitales grandes, precisamente, lamentablemente, no gozamos pues de que la gente nos tenga confianza, ¿no? Eso es la realidad. Entonces, el solo hecho de ir a un hospital ya da miedo. Entonces ahí ocurre, por supuesto, una demora en la decisión, como decía hace un momento. Pero el otro tema es cómo llego, ¿no? Aquí en Lima, de repente es más fácil por el tema de taxi, o agarras tu propio carro, tu propio vehículo, hasta en una combi, o llegas hasta en un motocar, ¿no? Pero en lugares donde hay cerros y ríos y quebradas, y acequias y lluvia, es mucho más difícil para que la gente se movilice. O tú como serumista, para que llegues al lugar donde tienes que llegar, ¿no? Ese es el gran problema. El otro problema es que muchas veces no se sabe los diagramas, ¿no? ¿A dónde la llevo? Estoy en La Libertad, en la parte, ustedes conocen la Libertad, ¿no? La Libertad tiene una forma de bota, ¿no? Estoy en La Libertad, en la parte del superior de la bota del departamento. ¿A dónde voy? ¿A Trujillo? Está muy lejos. Más fácil es que vaya a la propia sierra o ya a la selva. Entonces, no es tan fácil la situación. No hay insumos. Muchas veces tienes la ambulancia, no tienes gasolina. O tienes la ambulancia, tienes gasolina, pero no hay el chofer. Es increíble, pero estas cosas pasan. Hay barreras administrativas, hay un montón de problemas en el trayecto para llegar al establecimiento de salud donde supuestamente nosotros estamos listos y preparados. Vamos a la demora tipo 4. En la demora tipo 4 definitivamente estamos nosotros, están ustedes, van a estar ustedes. Directamente el médico está aquí, en la demora, en la atención, cuando estamos en tu puesto de salud. En tu postita de salud, por más pequeña que sea, como serumista, en otro centro de salud más grande, o yo en mi hospital. O sea, entonces, la demora tipo 4 es la demora que tiene que ver directamente con la atención ya del profesional, en este caso, por supuesto, del médico, ¿no? Hay deficiencias no solamente personales, puede haber deficiencias de capacidad resolutiva. Que, por ejemplo, yo tenga mi banco de sangre y mi banco de sangre no tenga la sangre. Competencias, ¿no? Que mi personal no sea competente. Problema de equipamiento. Y esto saben ustedes que nuestros hospitales están así, ¿no? Nuestros hospitales están en crisis, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Falta sangre, falta medicamentos, faltan insumos.
Hay demoras en cuanto a la calidad que yo le pueda dar en la atención al paciente. Me demoro en diagnosticar, me demoro en manejar, no le doy el tratamiento oportuno y adecuado, no hago cosas, omito cosas, no le administro la clave roja si está sangrando, no le administro la clave azul si tiene preeclampsia, o hago actos incorrectos, ¿no? Hago actos incorrectos. Esto ya tiene que ver directamente con nuestra formación. Por eso es que nosotros los docentes, cuando les llamamos a ustedes la atención y les decimos que estudien cierto tema, es precisamente porque lo que queremos es formarlos bien, ¿no? Hay deficiente calidad de las actividades de promoción. Ustedes lo saben. La promoción y la prevención, pues, tiene que ver desde que tanto él como ella trabajen, ¿no? Y precisamente eso es lo que menos hay, ¿no? Avancemos. La demora tipo 4, por supuesto, esta es una muerte materna que ocurre en el establecimiento. En la postita, en el puesto de salud, ahí es donde ocurre. Hay uso inadecuado de tecnologías apropiadas para el parto, se desconocen los protocolos, o el médico no se formó bien y no sabe que existe una clave roja, no sabe que existe una clave azul y no trata bien al paciente, o lo trata mal, o lo trata en una forma subóptima, ¿no? En este cuadro podríamos de repente apreciar mejor el tiempo que tiene uno para actuar sobre la muerte materna. Esto puede ser entre 1 hora y hasta 3 días o 7 días, ¿no? En cuanto a hemorragia, ya sabemos, si no actuamos en 1 hora, simplemente la paciente se muere, ¿no? Entonces, estas fallas en el reconocimiento oportuno, que esté esperando, que el médico esté esperando que la enfermera lo llame, que el médico esté esperando que la obstetriz lo llame, ya hemos dicho, en hemorragia, la enfermera o te va a llamar cuando ya esté hipotensa. Y cuando la paciente está hipotensa, ya está en el grado 3. Y de ahí sigue al 4, de ahí a la disfunción multiorgánica y de ahí se muere, ¿no? Entonces es mejor que el médico tiene que estar en su lugar. No debería de ser llamado, el médico debería estar ahí. El tema de no buscar atención, de buscar una atención inadecuada o no alcanza la atención o llega y no la atendemos bien, todo esto va a determinar si ella o amenaza su vida o va a tener una sobrevivencia. Vamos a analizar desde el punto de vista práctico. Como ustedes comprenderán, mi sesión, mi clase, como la quieran llamar, más que todo tiene cosas prácticas, ¿no? No son de libro, son cosas prácticas a través de los análisis de muerte materna que hacemos a nivel nacional en el Ministerio de Salud, salen las fallas, ¿no? Y las fallas ocurren en todos los hospitales. O sea, nadie podría decir, no, en mi hospital de salud no ocurre. Eso ocurre solamente en el MINSA. Falso, ¿no? No, es que mi hospital es más grande y más antiguo y ahí están los mejores y no ocurre. Eso no es cierto, jóvenes. Estas fallas recurrentes, repetitivas, ocurren en todos los hospitales porque somos bastante parecidos. Las demoras ocurren en todos los hospitales. Por ejemplo, ¿no? Hay una muerte materna, tú agarras la historia clínica y comienzas a analizarla. Y tú te das cuenta que la historia clínica es de mala calidad. No, no, no se puede leer, escribieron mal, puros siglas, como vamos a ver. Y el tema es, ¿quién hace la historia clínica? Ya saben ustedes quién hace la historia clínica. La historia clínica generalmente la hace el interno, el residente no supervisa. Los asistentes tampoco supervisamos, entonces tenemos una historia clínica de mala calidad. No se trabaja en equipo, muchas veces ni cuando estamos en la práctica, esto también es común en diferentes cursos, en diferentes universidades, nos agrupan para estar en diferentes áreas y muchas veces no se sabe trabajar en equipo. Como somos seres humanos, comenzamos a tener problemas de seres humanos, por supuesto. Y yo lo que apelo a ustedes es que debemos de dejar nuestras diferencias, porque a donde vayamos va a haber problemas. A donde vayan, ustedes van a tener problemas. En el internado, en el serums, en la residencia, va a haber problemas. Así que a lo que debemos acostumbrarnos es a trabajar en equipo. Y les hago recordar que quien lidera el equipo es el médico. Así que más nos vale que cuando hagamos el serums vaya con buena gana de trabajar y liderar mi equipo, mi postita, mi puesto de salud, a la punta del cerro, ahí donde ojalá tenga mi enfermera, mi obstetriz, mi técnico, el chofer de la ambulancia, con ellos tengo que llevarme bien y liderar eso. Otra falla bastante repetitiva es el tema de una referencia inadecuada, ¿no?
agarro y refiero a una paciente y no la mando con una vía, ¿no? O la refiero a una paciente después que la tengo 2 días conmigo, ya perdí el tiempo, en forma inadecuada y encima tardía, ¿no? Otro bastante frecuente es que no se hace una evaluación integral. Nos confiamos de personal no médico y no enfocamos bien el tema integral. El tema integral solamente está capacitado el médico para hacerlo, porque nosotros tenemos otra formación, llevamos cursos de medicina, de cirugía, y estamos preparados para evaluar, pues como les decía, en la clase de diabetes y de tiroides, ¿no? Desde los pelos de la cabeza hasta los pies, estamos preparados para eso. Nosotros no vemos barrigas, nosotros no estamos dedicados solamente a medir altura uterina y a escuchar latidos, de ninguna manera. Nosotros estamos preparados para más. El otro problema es que nuestra capacidad resolutiva es bastante limitada, ¿no? Eso es completamente cierto, ¿no? Los pacientes esperan demasiado porque tenemos muchos pacientes. El otro tema es que no se cumplen las normas, ¿no? Se nos enseña guías, se nos enseña normas, se nos enseña resoluciones, pero el momento que tenemos que cumplirlas, simplemente, lamentablemente, no las cumplimos, ¿no? El manejo inicial no es el más adecuado. Muchas veces, y esto lo digo ya con tema de experiencia, ¿no? Cuando acudimos a hacer un curso con bomberos, con enfermeras, con obstetrices, con médicos, con internos, acudimos y nos damos cuenta que el personal no sabe tomar la presión arterial. Y eso es básico. Si ustedes ven que tienen esa falencia personal de tener problemas para medir la presión arterial, capacítense, háganlo, vean videos. Y capacítense en esto de tomar la presión arterial. Se confunden mucho las cosas. Sospechar de una preeclampsia y no tomarle el test de ácido sulfosalicílico. Diagnosticarla tardíamente. Es decir, tengo al frente una paciente con presión alta, con todas las complicaciones, y me dedico a buscarle 5 pies al gato, ¿no? Sabiendo que el gato tiene 4 nada más, pero le busco 5, ¿no? Descartar preeclampsia. Al día siguiente, descartar preeclampsia. Paso 5 días. Descartar preeclampsia, la paciente se muere convulsionando y se muere de eclampsia, ¿no? No reconocer un shock hipovolémico, pues es lo peor que le puede pasar a un médico con una paciente obstétrica, ¿no? Porque ya recuerden ustedes que solamente tengo 1 hora para hacer algo, ¿sí? Otro tema es no precisar el destino. ¿Esta paciente se queda conmigo o la voy a referir? Eso es una decisión también, una decisión ya de profesional, una decisión, por supuesto, con criterio profesional. Esto, guárdenlo, esta palabra ya la estoy acuñando en cada reunión que voy, la mala calidad de la historia clínica. Nosotros los médicos, y cuando hablo de médicos, hablo de obstetrices, de enfermeras y todo el personal, nosotros hacemos un montón de cosas, un montón de cosas. Hacemos como 10, escribimos como 5, y de los 5 que escribimos, solamente se entiende 2 porque nadie nos entiende la letra. Pero no solamente el médico, sino la enfermera y la obstetriz no se entiende la letra. Y ahí estamos transgrediendo normas. Las normas, la 022 y la 139, que cuando tengamos algún problema, sí podemos, sí va a haber serios, 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 nos podemos estar lamentando de un problema administrativo y hasta de un problema legal, civil o penal por no cumplir con estas normas. Así como el que se sube a su automóvil y tiene brevete y tiene que parar en la luz roja, así nosotros al tener un paciente tenemos que cumplir con normas. No es que yo la trato a la paciente como me da la gana, no. Hay protocolos, hay guías en los cuales yo tengo que actuar de manera. No debe haber borrones. Bien, hay ciertas, yo le he puesto aquí entre comillas plagas, plagas que tenemos, ¿no? La letra que no se entiende, abusamos de poner siglas, no ponemos fecha, no ponemos hora. Cuando ustedes están prontos a hacer su internado, dense cuenta, agarren cualquier historia clínica, del hospital más pintado que quieran ustedes. No tiene fecha, no tiene hora, no tiene sello, no se sabe quién la atiende. Es bastante común. El carnet perinatal no se llena adecuadamente, no se grafican las curvas, no está bien medida la altura uterina, las funciones vitales no se registran, y una serie de cosas que podrían decir administrativas, pero no, es una función, ¿no? Generalmente cuando ingresa una paciente, una gestante a un lugar, pues no es bien evaluada, no la evalúa el especialista. Muchas veces la ve el obstetriz, la ve el interno de medicina, es decir, el que todavía está aprendiendo, él es el primero que la ve. Y por supuesto se le escapa, ¿no?
la interna de obstetricia, y recién después llaman al médico. Ese es el gran problema común, ¿no? En realidad, la emergencia espera al médico, eso es lo que sucede. Pero no debería ser así, debería ser que nosotros, los médicos, estemos esperando que llegue la emergencia, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Se diagnostica tardíamente, el diagnóstico es impreciso, no se calcula la edad gestacional, no se hace un manejo inicial adecuadamente, por supuesto, ¿no? Y se reconoce tardíamente la gravedad de la paciente. El tema del subjetivo, objetivo, apreciación y el plan, es decir, la visita médica, recuerden ustedes que si la visita empieza a las 8, el interno empieza antes, ¿no? Y es el que comienza a averiguar y a preguntar, señora, ¿cómo está usted? ¿Está mejor? ¿Está igual? ¿Está peor? ¿Tiene apetito? ¿Tiene sueño? Señora, ¿ha defecado? Señora, ¿ha orinado? Señora, ¿ha vomitado? Todas esas cosas van en la parte subjetiva, en la parte de objetivo, las funciones vitales, y todas esas cosas en muchas veces no se registra adecuadamente, no se precisan un montón de cosas. De esa manera salen los diagnósticos inadecuados, tardíos, se abusa del término descartar y eso por supuesto hace que pasen más días, estancia prolongada, se retarde el diagnóstico y por supuesto se retarda el tratamiento y la paciente recibe una mala calidad de atención, ¿no? De esta manera la apreciación, el diagnóstico es incompleto o simplemente no existe, ¿no? Hay cosas que no son directamente problemas médicos, son extramédicos y muchas veces no se escriben, ¿no? No se escriben. Por ejemplo, nosotros los que tenemos un hospital del MINSA, la paciente tiene de salud, tiene derecho de salud, debe ser atendida en salud, pero llega al MINSA. Entonces, Narcis no tiene dinero. Ese es el gran problema. Son temas administrativos que deberían de estar anotados en la historia clínica. El plan de trabajo muchas veces no se llega a cumplir. Esto va para ustedes, ¿sí? Esto va para ustedes. Cuando ustedes estén en su internado, por favor, jóvenes, no utilicen estos términos que hasta cada interno inventa, ¿no? Pone en el plan de trabajo, pone OSA. Y tú le preguntas al interno qué significa OSA, es lo primero que aprendió. Significa observación de signos de alarma. SON, que significa seguir órdenes médicas. SIN, que significa seguir indicaciones médicas. Y así cada interno se inventa, ¿no? Se inventa, pero esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. El plan de trabajo es otra cosa. Esto es un plan de trabajo. ¿Qué voy a hacer yo con mi paciente? Regularizo el SIS, le hago consejería QB, le hago un balance, le doy antibióticos, hago tocólisis, maduro pulmón, maduración cervical, parto vaginal, cesárea. Eso es un plan. Le hago una ecografía, le hago interconsultas. Le voy a hacer hemoterapia. Son, sin, sun, san, no sirve para nada. Y eso es lo que más ocurre en las historias clínicas. Ustedes como futuros internos, prestos ya a ser internos, mañanas en internado, no copien eso. En su plan de trabajo tienen que estar las cosas que deben hacer, que van a hacer con el paciente. Otro tema es el destino, ¿sí? ¿A dónde va a ir el paciente? Muchas veces, esto por ejemplo es una copia. Aquí le he hecho copiar, pegar de una paciente que falleció. Es un hospital que tiene una historia bien bonita. Dice destino. El destino está vacío. El otro tema, los otros problemas son pues lo que ocurre en los centros periféricos, ¿no? En los centros periféricos que ya tiene falencias, por supuesto, y generalmente donde va a trabajar el médico general. Ustedes por lo menos un año, por lo menos un año van a estar acá. Ojalá la idea es que uno está un año ahí y luego vaya a hacer su especialidad, pero hasta que eso ocurra, a veces uno está 2, 3, 4, 5 años trabajando ahí con todas las falencias que hay en los centros periféricos, que no debería de ser así, no debería ser así. Y lo otro es que el médico general se confía y finalmente todas estas cosas hace que lo haga la obstetriz y por supuesto no lo va a hacer bien, ¿no? Ahí, como médico general, tienes que ver a tus pacientes con TBC, a tus pacientes con TBC, repito, a tus pacientes con TBC, tienes que hacerles pasar su consejería por metodología anticonceptiva. Porque esta paciente con TBC, esta mujer con TBC, no debe salir embarazada, pues definitivamente, ¿no? Entonces, esas cosas son los errores que cometemos, ¿no?
Si no está bien formado el médico general, ocurre pues que no administra bien los fluidos y la paciente llega al hospital más chocada de lo que estaba cuando llegó en el centro periférico, ¿no? Tú analizas una paciente con preeclampsia y te das cuenta que no usaron la clave azul. El médico general tuvo que administrar el sulfato de magnesio y no lo utilizó. En los centros de salud periféricos, si ustedes dan una mirada a cualquier establecimiento de salud, ustedes se dan cuenta que tanto al frente del establecimiento de salud, al frente del policlínico, al frente del establecimiento de salud, hay lugares para laboratorio, farmacias, a la izquierda hay lugares donde hacen ecografía, a la derecha hacen laboratorio, y todo es un tremendo negocio de tal manera que a la gestante le terminan haciendo esas ecografías en esos lugares extrainstitucionales, por lo tanto ella recibe una atención de mala calidad y está hecho, pues, por supuesto, con un personal que no está capacitado, ¿no? Entonces la paciente pierde la oportunidad de hacerse una ecografía genética entre las 11 y las 13 semanas y recién se entera que su hijo tiene una malformación congénita cuando ya está por nacer, ¿no? Pierde la oportunidad de hacerse una ecografía Doppler. Y por lo tanto la paciente recibe una atención de mala calidad porque no recibe una atención especializada. Hay falta de capacidad resolutiva en los centros periféricos, por supuesto, ¿no? Por supuesto, eso es totalmente cierto. El otro gran problema es las clínicas. Lo pongo entre comillas clínicas porque realmente no cubren lo que deberían de cubrir, ¿no? Clínicas se le llama, pero muchas de ellas no tienen lo que debería de tener. Claro, como yo siempre digo, no de repente atiendes tu parto ahí o tu cesárea, y claro, vas a tener un globito azul si el bebé es varón, o un globito rosado si la hijita es mujercita. Pero eso no es calidad, pues, ¿no? Eso no es calidad. Lo que pasa es que la gente, los pacientes también, por el grado cultural, creen que eso es calidad, y eso no es calidad. Eso podrá ser calidez, pero no es calidad. El otro problema, pues, es el tema de la referencia, ¿no? El SENARUE, este sistema nunca funcionó. El colega de un hospital que está en UCI, de pronto le llega la paciente y él ni siquiera coordinó, ni siquiera le preguntaron si tiene o no cama. Lo cierto es que ya tiene a la paciente ahí, la paciente está agonizando y ya la recibieron. Llega sin formato de referencia o solamente con el formato, no trae la historia clínica, no trae análisis, no trae radiografías. El otro gran problema, hay que hacerles recordar que estamos en un país, en nuestro país tan querido, nuestro país que se llama Perú. Y nuestro país que se llama Perú es conocido por no cumplir las normas, ¿no? Entonces, generalmente estas normas se nos obliga al Ministerio de Salud y a los hospitales de salud, por supuesto, se nos obliga a cumplir. Pero hay otras instituciones que no cumplen con las normas, porque las normas es para todos. Lamentablemente, así está nuestro país desde hace mucho tiempo. Y ustedes ya tienen que haberse dado cuenta, y yo no estoy hablando cosas que no sean real. Esto es cierto. Los comités deberían participar de otra manera, pero lo cierto es que no lo hacen. La capacidad resolutiva es limitada, totalmente estamos de acuerdo. Otro gran problema, otro gran y terrible problema es el de las muertes maternas indirectas. Recuerden ustedes que la muerte materna indirecta es aquella que es por DPP previa, por aborto, por preeclampsia. No, la muerte materna indirecta es aquella que es porque la paciente tiene una cardiopatía, una nefropatía, tiene algún problema médico de fondo. Y bueno, pues sale embarazada, ¿no? Y vean ustedes todo lo que pasa, ¿no? Lo que sucede es que una mujer en ocasiones llega ya a embarazarse y el médico general, y muchas veces el especialista mismo de esa patología, no advierte del tema del embarazo y la cosa se complica, ¿no? Cuando una mujer es diagnosticada y tratada por una patología determinada, y estando en edad reproductiva, el especialista no la deriva a una consulta de salud reproductiva. Si el médico general descubre una paciente con tuberculosis, debe de recibir la paciente consejería para no salir embarazada. Si el cardiólogo ve una paciente con una cardiopatía, debe hacerle saber que ella no debe salir embarazada, o por lo menos que esté más estable para salir embarazada.
y que se cuide adecuadamente. Ese es el gran problema. La paciente puede estar siendo vista por un especialista, si es patología renal, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces el colega de otra especialidad no piensa en el tema de embarazo que va a perjudicar tremendamente a su paciente, ¿no? Todo médico general debe tener el conocimiento de esto para prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? El tema de la responsabilidad, nuestro sector, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos con las muertes maternas indirectas? Resulta pues que cuando los hospitales no cuentan con la infraestructura adecuada para manejar los casos de mayor complicación, es decir, tenemos una cardiópata, ¿no? Con una gestación y cuando va a recibir la atención, pues no tenemos todo lo que deberíamos de tener, ¿no? Cuando el anestesiólogo no realiza una adecuada valoración preanestésica, vamos a suponer, es una paciente, no digamos de talla baja, de talla corta, no, vamos a hablar de una paciente que ya tiene un problema no es el término enanismo, pero voy a usarlo para ser más práctico. Imagínense esa paciente de ese tamaño, ¿no? Generalmente son de un cuello corto, ¿no? Entonces, intubar a esa paciente, y ha sucedido, intubar a esa paciente es muy difícil. Entonces, el anestesiólogo recién se entera, cuando ya tiene a la paciente echada, ya le va a poner la anestesia. ¿Y ahora qué haces? Ya la tienes a la paciente ahí. Eso son cosas que también suceden frecuentemente, ¿no? El médico ginecobstetra pues debe estar preparado para una cirugía que demande de una mayor capacidad resolutiva en cuanto a lo que es morbilidad materna extrema, como una paciente con acritismo placentario, por ejemplo, ¿no? El tema de cumplir con los protocolos y todo eso. Ahí hay una lista de dificultades. Y analicemos lo que se le llama a nivel mundial la cadena causal de la muerte materna. Vamos a ver de qué se trata esto. Este es un diseño, ¿sí? Que arriba está la fuente. Y habla de la cadena. Hay una cadena que está relacionada con la causa de la muerte materna. El primer eslabón es el siguiente, ¿no? O sea, para que haya muerte materna, obviamente la mujer tiene que estar embarazada, ¿no? Si la mujer no se embaraza, no hay muerte materna. Entonces, el primer paso es que la mujer esté embarazada. Entonces, esta mujer embarazada debe de recibir, pues, atención preconcepcional, debería de recibir, y planificación familiar, ¿sí? Y si esto ocurriera, y si ella es aconsejada, ¿sí? Ella podría evitar embarazarse o evitar que su embarazo sea un embarazo no planeado, ¿no? Y por lo tanto un embarazo no esperado. Y por lo tanto no buscaría abortar. Los embarazos deberían de ser deseados. Existe un segundo eslabón, que es que la gestante desarrolla un problema de salud. La mujer se embaraza y desarrolla una enfermedad, DPP, placenta previa, diabetes, tifoidea, anemia, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Que la paciente reciba una atención prenatal y que se le haga un seguimiento y que esta paciente sea atendida en un hospital. Entonces, de esa manera nosotros podríamos romper ese segundo eslabón. Hay un tercer eslabón, que es la complicación que sea tratada en forma inadecuada y por supuesto o en el caso de que esta paciente pues no sea tratable su problema, ¿no? Y esto ya tiene que ver con la capacidad resolutiva en otros hospitales que ya sabemos que están venidos a menos. De esta manera, si nosotros tuviéramos una capacidad resolutiva adecuada, romperíamos este tercer eslabón. Entonces, ¿tenemos las armas? ¿Tenemos las herramientas? Sí tenemos las herramientas para romper los eslabones. Sí las tenemos. Vamos a hablar un poquito de mortalidad materna en nuestro país. Estas son estadísticas actualizadas. Hoy es 14 de diciembre. Estas estadísticas son hasta el 5 de diciembre. Es decir, son referencias totalmente actualizadas. Miren ustedes acá abajo, 2000, 2001, 2002, ¿no? Hasta el 2020 que está con rojo.
Fíjense ustedes cómo en rojo está esto graficado, cómo la muerte materna en realidad ha ido disminuyendo, ¿no? Si ustedes empiezan desde acá, nos damos cuenta que ha ido disminuyendo, definitivamente, ¿no? Pero ¿qué pasó este año? Este año, hasta ahorita, repito, hasta ahorita tenemos ya 115 muertes maternas más que el año pasado. Y todavía nos faltan 17 días para que acabe el año. O sea, todavía se pueden seguir muriendo. Obviamente, este tema está relacionado, pues, a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Miren ustedes, el rojito es lo actual. El celeste es 2018, el azul es 2017, el verde es 2019, y miren ustedes la línea roja, ¿sí? La línea roja que es 2020, ¿sí? Empezamos el primer trimestre, no había COVID. Luego empezó el segundo trimestre, recuerden ustedes, esto arrancó en marzo, abril, comenzaron a ver en marzo los primeros casos, empezó la pandemia, y miren ustedes cómo la línea roja traspasa. Y estamos, por supuesto, ahora por encima de los otros años. Esas son las consecuencias COVID, la era COVID. Esto es 2018, esto es 2019 y esto es 2020 hasta el 5 de diciembre. Miren ustedes los piquitos, ¿no? Los picos de muerte materna según las semanas, ¿no? Según las semanas. Según las semanas. Ustedes saben que la semana se le llama semana epidemiológica, ¿no? Y miren ustedes lo que está pasando en el 2020. Comparemos estos picos con estos de acá. Definitivamente se nota la diferencia tremenda, ¿no? Bien, este cuadro al pasarlo de PDF a PowerPoint ocurrió esto, pero es fácil de entender. Si no lo puedo arreglar, les voy a mandar el original en PDF. Miren ustedes en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, aprox la mitad de las muertes maternas de este año se la llevan estas regiones. Por supuesto, Lima, ¿no? Lima, Loreto, ¿sí? Recuerden ustedes todo lo que pasó en Loreto. Loreto, Ucayali, Lambayeque, La Libertad, Junín, Cusco. En estas regiones, es donde aproximadamente se están llevando a cabo la mitad de las muertes maternas. Y acá en este lado tenemos nosotros que Cusco, ¿no? Cusco, Loreto y Lima son los que tienen la mayor cantidad de incremento, ¿no? Cusco tiene 13 muertes maternas más que el año pasado. Loreto tiene 12 más y Lima tiene 9 más, si lo comparamos con el año anterior. Igualmente la mitad, ¿no? Si vemos de procedencia, ¿no? Si vemos de procedencia. Es decir, ustedes saben que nuestro país, esto, tú eres del Cusco, pero paras viajando, así es nuestro país. Entonces, con las gestantes también sucede lo mismo, ¿no? La paciente se puede morir en Lima, se puede morir en Piura, en Ica, pero no es ni de Piura, ni de Lima, ni de Ica. Puede ser de Ucayali, puede ser de Loreto. Entonces, por el tema de procedencia, es decir, de dónde vienen las mujeres, nuestras mujeres que son las que se mueren. Generalmente son de Lima, de Loreto, de Junín, Ucayali, La Libertad, Lambayeque y Cusco, ¿sí? Más o menos la mitad, ¿sí? Y fíjense ustedes de dónde es lo más frecuente: Cusco, Loreto y por supuesto Lima. Este es un poco para poder analizar lo que sucede. Fíjense ustedes la muerte materna en menos de en la en mejor dicho la gestante adolescente, ¿no? Aquella gestante que tiene menos o igual de 19 años. Esto también es bastante preocupante. Repito que estas son estadísticas recientes, los datos actualizados. Fíjense ustedes que la mayoría, ¿dónde están? Fíjense ustedes, en adolescentes jóvenes, ¿no? 16 años, ¿no? Se han muerto 4 en Loreto, 2 en Amazonas y así. Y se repiten los lugares, ¿no? Loreto, Amazonas, Junín, La Libertad, Ancash, San Martín, Piura, Lambayeque y Ayacucho. Estamos hablando de adolescentes, o sea, jovencitas, ¿no? Que obviamente no debieron salir embarazadas.
Esto también es bastante interesante. Miren lo que pasa en Amazonas, ¿no? En las últimas 4 semanas epidemiológicas, lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Este cuadro es bastante interesante. Fíjense ustedes, esto es las semanas epidemiológicas, ¿sí? A través de este año, y tenemos nosotros el primer trimestre cuando no había COVID, luego empieza COVID y comienzan las gestantes y las puérperas, obviamente, a tener COVID, ¿sí? Y comienza a incrementarse, y es en estas semanas, ¿no? De la 33 hasta acá, que han sido la mayor frecuencia, y todavía existe en caída, pero todavía no igualamos a esto. Que el COVID afectó a las gestantes y puérperas, definitivamente, ¿no? Es un sí rotundo, ¿no? Es un sí rotundo. Esto es de respecto a las gestantes y puérperas, en donde afecta más con el tema COVID. La mitad ha sido en Lima, Piura, La Libertad y Cajamarca. Estas son las relaciones. Fíjense ustedes cómo, si yo analizo la muerte materna, ya sea directa o ya sea indirecta. Miren, las directas ya sabemos, ¿no? Preeclampsia, hemorragia, primeros lugares. Y fíjense ustedes lo que pasa con la indirecta. La indirecta, donde está, pues, tuberculosis, cardiopatía, nefropatía, ACV y todas esas enfermedades, cosas médicas. Fíjense ustedes, en primer lugar, COVID. En primer lugar, COVID. Estadísticas hasta el 5 de diciembre. Esto es del año pasado. Esto es del año pasado, pero fíjense ustedes la importancia de este dato. Apurímac, Amazonas, Puno y Ucayali es el lugar donde hay más muertes maternas por cuando son esto adolescentes, ¿sí? Inclusive por encima del promedio del país, ¿no? El promedio país, estábamos hablando de 11, y miren acá. Estas chiquitas, pues, estas adolescentes son las que se está incrementando ya desde más antes de COVID, ¿no? Bien, este cuadrito es simplemente para hacer una relación entre pobreza y muerte materna. Definitivamente, pues, más pobreza, más muerte materna. Indirectamente, y aquí, por ejemplo, ¿no? Cuanto más partos son atendidos en la institución por profesional de la salud, definitivamente la consecuencia es que se mueren menos, ¿no? Donde participa el médico, la obstetriz, la enfermera, el especialista, alguien bien formado que está en un hospital, obviamente ahí se mueren menos. Cuestiones de normas y de leyes, por supuesto, en nuestro Ministerio de Salud tiene sus normas, estrategias de vigilancia, que de todas maneras yo las coloco aquí, porque de tener las normas, las tenemos. Lo que pasa es que tenemos otros problemas que hacen que estas normas no se puedan cumplir. Brevemente, para hablar de algunos años, ocurre, pues, de que, miren ustedes, esto si bien es del 2018, pero vale igual, porque puedo agarrar estadísticas de 2019, 2020, o 17, 15, 14, y se parecen. Esto es lo que ustedes tienen que grabarse, ¿no? Primero lugar es hemorragia o preeclampsia. Eso es en el mundo y en nuestro país. A veces hay un poco de diferencias, un poquito más de preeclampsia en salud, más hemorragia en MINSA. Esto ha variado. Hay algunos hospitales que el problema no es la hemorragia. Hay algunos hospitales que el problema es la muerte materna indirecta. O sea, esto cambia, pero generalmente preeclampsia y hemorragia son las primeras. A nivel mundial, hemorragia, por supuesto. ¿Ven? Otro cuadro, 2015. Siempre está presente hemorragia, hipertensión, están las indirectas, está la sepsis, por supuesto, el aborto, ¿no? Lo otro es que también hay que ver que la mitad, hasta más de la mitad, se mueren en etapa de puerperio. Y generalmente se mueren en el puerperio inmediato, ¿sí? Es decir, acá. Eso es un dato muy importante. Es decir, no es solamente cuestión de atender el parto, sino ver el tema del puerperio inmediato.
Miren ustedes la diferencia entre lo que es el rojito, que viene a ser la hemorragia, el otro es la preeclampsia y la infección. ¿Sí? Desde 2013 al 2017 comanda la hemorragia. La estimación de lo que era, de lo que es Perú 2017, de un promedio de 66, ¿sí? Por 100.000 recién nacidos vivos, y los diferentes lugares de nuestro país, comandando, pues, como ustedes ven, Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco. Obviamente ya sabemos por qué, ¿no? Ya sabemos qué es lo que está pasando en estos lugares. Y no de ahorita, sino de más antes, ¿no? En cuanto a edad, por supuesto, la edad, el grupo etario son estos, ¿no? De 25 a 29, de 30 a 34 es la mayor cantidad en cuanto al grupo etario. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Una de las cositas que tenemos que hacer, y está demostrado, es el tema de la anticoncepción, ¿no? Por eso es que, jóvenes, ustedes deben de salir bien informados, repasen el tema de anticoncepción, metodología anticonceptiva, su clase, sus apuntes. Porque a donde vayan a hacer sus serums, que ya lo hacen pasado mañana, no van a ir a hacer su serum a un hospital, van a ir a una comunidad, van a dar charlas, van a hablar con estudiantes, con colegiales, con profesores, con amas de casa, con las señoras que preparan la comida, con los profesores, con la comunidad. Y entonces ustedes le van a hablar de anticoncepción. No vamos a ir a hacer serums a un hospital. ¿Qué necesitamos para salvar más vidas? Sangre, por supuesto, atención con calidad. Atención con calidad, eso implica que nos formemos bien, que tengamos medicamentos, que tengamos lo que les acabo de decir, ¿no? De paciente que aborta, generalmente es una mujer que a veces busca el aborto, entonces ella, es obvio que salió embarazada y aborta, no quiere salir gestando, entonces ella debe salir con un método anticonceptivo. Y otro gran problema que tenemos es el tema del registro, y ahora en esta época COVID peor todavía, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Empecemos a hablar cuestiones estratégicas, y aquí sí, disculpen ustedes, dirán, ¿y este profesor por qué habla de política? Ustedes jóvenes, para mí ya son ustedes colegas, para mí ustedes hacen internado mañana y pasado hacen el serums, para mí ustedes ya son médicos. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que saber en lo que nos hemos metido. Ustedes saben cómo estamos en salud pública. Entonces, la idea sería, pues, declarar la muerte materna como un problema prioritario, ¿no? El problema es que, bueno, ya se viene una época de elecciones, y otra es, vamos a comenzar a escuchar y a ver cómo nuestros políticos cargan bebitos y los besan y comen de todo para que salgan en la televisión, ¿no? No nos debemos engañar, ya somos profesionales, no debemos dejarnos de engañar. Yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de ningún partido político, simplemente que la salud tiene que ver con el tema político. Y la idea es, pues, que no solamente debe ser un interés o una política de este o del anterior o del próximo gobierno, debe ser una política de Estado. O sea, venga quien venga a gobernarnos, debería tener una política de Estado. Lamentablemente eso no se cumple. Bueno, y lo otro, pues, esto, que por supuesto, como peruano y como compatriota de ustedes, a mí también me da vergüenza decir que somos un país corrupto, ¿no? Yo no estoy pecando de ninguna infidencia, ni falta de ética, ni nada de esas cosas. Lo cierto es que nuestro país es un país corrupto, y la corrupción nos ha perjudicado, por supuesto, nos ha perjudicado tremendamente. Donde se construye un puente hay corrupción. Donde se construye un hospital también hay corrupción. Y por supuesto que la corrupción también les perjudica a ustedes, porque en lugar de que ustedes, ojalá todos ustedes cojan vacante pagada para sus alumnos. Ojalá, eso se los deseo de todo corazón. Pero si no hubiera dinero para eso, muchos de ustedes se van a quedar sin vacante. Por lo tanto, van a estar un año sin pago. Y eso es totalmente injusto, porque ustedes se han formado para ser médicos y ustedes deberían de tener un sueldo. Pero por el tema de la corrupción, muchas veces no se llega a cumplir esto, porque el dinero se gasta en otras cosas, ¿no? El tema de la maternidad, pues, es un tema que pasa por un asunto de derecho humano, ¿no? La mujer tiene el derecho de salir gestando y de no tener complicaciones.
Por supuesto que esto de la muerte materna tiene que ver con la educación, pues ni hablar, ¿no? Educación, salud, que el marido tenga trabajo, que ella tenga trabajo. Desde ahí arranca todo el tema. Y hablando de estrategias, para que nadie nos venga a pintar pajaritos, ¿no? Tiene que haber pues una política pública de promoción y de ampliación de los servicios de anticoncepción. Se debe de prevenir la preeclampsia, se debe prevenir de que la cesárea anterior salga embarazada 3, 4, 5 veces, ¿no? Eso se debe de prevenir y la mujer tiene que ser consciente de esto. Si nosotros sabemos que la paciente ya ha tenido placenta previa, sabemos que me puede hacer placenta creta y sabemos que eso la puede matar, entonces con anticipación esto debería de planificarse y ella no debería salir embarazada. Aquellas pacientes cardiópatas, nefrópatas, aquella que tiene lupus, que es la diabética, decirle que no debería de tener muchos hijos, ¿no? La paciente con tuberculosis debe de tener su metodología anticonceptiva, diagnosticar a tiempo esto, cáncer, ¿sí? Todo esto, por supuesto, los métodos anticonceptivos, los LAR, ¿no? Los de larga duración, que los tengamos, eso es básico, eso es muy, 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 muy importante. El tema del aborto es otro, ¿no? El tema del aborto es otro. Es un gran, gran, gran problema que deben haberlo ustedes abordado cuando hicieron el seminario de ética. Ahí se tomó ese tema, ¿no es cierto? Así que eso es bueno que nosotros lo sepamos, ¿no? Otra estrategia es, pues, implementar en los establecimientos de salud los servicios diferenciados de adolescentes. La adolescente necesita otro trato. La paciente adolescente, la gestante adolescente, requiere que sea atendida en otro ambiente. No puede ser atendida con todas las otras mujeres de mayor edad, ¿no? La atención prenatal, el parto y el posparto debería de ser atendido con mayor calidad. Esto también es un temita bastante interesante y también va para ustedes. Se refiere a una estrategia que se le llama inversión de la pirámide de la atención prenatal. Ustedes han hecho también seminarios ligados a lo que es la atención prenatal. El principal objetivo es identificar los factores de riesgo. Cuando ustedes estén haciendo sus serums, cuando estén ustedes como médicos generales, ustedes lo que tienen que hacer es identificar los factores de riesgo para poder realizar intervenciones a tiempo, oportunas. Entonces, ¿cómo una buena anamnesis? ¿Sí? No hay un aplicativo que yo lo tenga en el celular y que Google me diga, no, 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 jóvenes. Anamnesis, un buen examen físico y nos complementamos con los exámenes auxiliares. No hay otra. Todavía no hay una aplicación, porque si hubiera una aplicación, probablemente nosotros estaríamos ya pues sin trabajo, ¿no? Promover siempre estilos de vida saludable. Aquí va el serumista que va con sus charlas y con toda esa maquinaria. La atención prenatal generalmente es así, ¿no? Así, esta pirámide, ¿no? Y realmente debería ser así, ¿no? Es decir, aquí es donde tiene que ser vista bien, en la mejor posible por un especialista. Y comienza la pirámide diferente a la de acá. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá lo que pasa es que la ven y la ven y la siguen viendo y la siguen viendo y ocurre la complicación. Y cuando echamos a buscar qué fue lo que pasó, ni este, ni este, ni nadie se dio cuenta. O sea, no se dio cuenta ni la obstetriz, ni la enfermera, ni el médico general. Debería de ser al revés, ¿no? Empieza su control, especialista. Bien, eso es un concepto que lo debemos de tener esto claro. Por supuesto que en el primer trimestre, pues, que la paciente no debe perder su oportunidad de hacerse una ecografía entre las 11 y las 13 semanas, ¿no? Evaluar el embarazo múltiple. Ustedes ya han revisado en las clases de preeclampsia cómo prevenir, cómo hacer la predicción, ¿no? La predicción de las complicaciones materno-prenatales en una preeclámptica. Ya ustedes lo han visto esto, ¿no? El tema de la preeclampsia, de qué manera lo podemos diagnosticar antes. De repente alguien me dirá, pero ¿cómo prevenimos la preeclampsia? Está bien, de repente nos ponemos a discutir y llegamos a la conclusión que la preeclampsia no la puedo prevenir, pero sí puedo diagnosticarla a tiempo.
O sea, yo hago una preeclampsia, prefiero diagnosticarla antes de que me haga HELP. Y esto ya ustedes lo han recibido, ¿no? Ya saben ustedes cuáles son los riesgos. La que me hace preeclampsia, me vuelve a hacer preeclampsia, ¿no? La que tiene una enfermedad renal, la que es hipertensa crónica, la que es diabética. Hay varios factores de riesgo que tienen que estar bien, bien, bien claros en cada una de nuestras neuronas para que no se nos escape, ¿no? Ya saben, ustedes han recibido esta formación, cómo hacer la predicción de preeclampsia. Han repasado eso también, ¿sí? Simplemente lo pongo para tenerlo en cuenta. Se habla de la aspirina, se habla del calcio y todo eso habría que ponerlo pues en práctica, ¿no? El otro gran problema es que cuando llegan a los hospitales, llegan a la emergencia obstétrica y tenemos fallas de la unidad de shock trauma y ahora ocupadas por COVID, ¿no? Llega una paciente con hemorragia y generalmente pues en los hospitales no estamos bien implementados con el banco de sangre o tenemos unidad de cuidados intensivos y no tenemos las camas que deberíamos de tener. Por eso yo decía desde hace algunos minutos, decía que el tema de la corrupción sí está ligado a nosotros jóvenes. Es feo decirlo, pero es real, ¿no? La corrupción también afecta al personal de salud. La corrupción les afecta a ustedes los jóvenes, más que a nosotros, porque ustedes van a comenzar a buscar un trabajo y van a ser mal pagados, precisamente porque la realidad es que no hay presupuesto para ni salud, ni para educación, ni para el tema de los policías, ¿no? Pero siempre nos citan y dicen que vamos a mejorar cada vez que están en elecciones, ¿no? Seamos conscientes de este análisis. La idea es, pues, mejorar la satisfacción de la gestante y su familia en relación al trabajo de parto y el parto, ¿no? Ojalá pueda ser con acompañante, con analgesia y hasta, ¿por qué no?, parto vertical. Ya para ir terminando este archivo, les pongo algunas imágenes, jóvenes. Una cosa es que ustedes vean los hospitales con unas camillas lindas, limpias, preciosas, bien pintaditas, pero lamentablemente eso no van a tener ustedes en el serum, ¿no? Ustedes en el serum van a tener esto, ¿no? Así va a ir su paciente. Así va a estar su paciente. Aquí van a tener que atender ustedes un parto, porque hay pacientes que si no ven esto, no quieren ser atendidas. Puede querer un parto vertical. Y fíjense ustedes esto con lo que donde nos hemos formado como médicos, ¿no? Esta es la realidad, jóvenes. Y pongo estas imágenes para despertar el interés, ya que como les vuelvo a repetir, para mí ustedes ya son médicos. Esta es la realidad. Yo no puedo rechazar al marido, no puedo rechazarlo. Él tiene que ser mi aliado. Acá está el médico, acá está la paciente y ahí debe estar él. Hay temas de machismo y un montón de cosas que este hombre quiere estar ahí y está en todo su derecho. No porque lo diga yo, lo dice la OMS, lo dicen todas las guías, los protocolos de atención, él debe estar. No tenemos, acá está la obstetriz, acá está la paciente, probablemente el familiar o hasta puede ser la partera, ¿no? Si yo le digo a la partera que se vaya a su casa, la paciente se va con la partera. Esta es la realidad, jóvenes. Aquí es donde van ustedes a tener que trabajar por lo menos el primer año, con la comunidad. No hay un auditorio con ECRAN, con todo para que yo dé clases ahí a la comunidad. No, no tenemos eso. Así son las cocinas en muchas partes de nuestro país. Esta podría ser la cama donde vamos a atender a la paciente. De esta manera, ¿no? De esta manera. El esposo ahí y ella con la soga, ¿no? Esa es la realidad, jóvenes. Ahí es donde tenemos que dar nuestra charla. Ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí está el médico, ahí está su obstetriz, su enfermera, trabajar con la comunidad. Ese es nuestro país. Ese es nuestro país. Y hay pues problemas de inequidad, de diferencias, de geografía, ¿sí? Que impiden que nos busquen, que lleguen a tiempo. Esta es nuestra gente. Y esas son las imágenes que yo quería compartir con ustedes, porque esa es nuestra realidad. Tenemos que transportar y ahí está el médico o la médica, ¿no? Con ellos. Bien, ya para ir terminando este archivo,
solamente les digo que ya sea en helicóptero, en Pequepeque, para quienes saben lo que es Pequepeque en la selva, sea en lo que sea, debes estar con tu paciente. Aunque ya no sé si esto sea cierto, porque recuerden ustedes que siempre, siempre lamentablemente tenemos que lamentarnos de muertes de colegas heroístas, ¿no? Precisamente acompañando a su paciente, ¿no? Y de todas las universidades. Finalmente, yo a ustedes, para este archivo, jóvenes, quisiera decirles que cuando ustedes se vayan a hacer sus serums, y esto es totalmente cierto, todo lo hemos hecho, ¿no? Tú agarras, te das a tus serums y cargas una mochila, ¿no? Y en esa mochila llevas, pues, todas tus ilusiones, ¿no? Todas tus ilusiones de un médico joven como ustedes. Cuando regresen ustedes a nuestra Lima, esa mochila va a estar llena de errores, por supuesto que sí, pero también va a estar llena de aciertos. Estos errores y estos aciertos, jóvenes, van a ser parte de la propia experiencia que van a tener ustedes y que le hemos tenido todos, porque nadie nace sabiendo. Prepárense bien ustedes como profesionales, cuando ven que un profesor les exige, es por esto, ¿no? ¿Para qué? Para que esa mochila, cuando ustedes regresen a Lima, esté llena más de aciertos que de errores. Y por supuesto, ojalá que cuando regresen, aún contengan muchas ilusiones todavía. Yo lo que les recomiendo es que pongan en práctica lo que ustedes han aprendido, con un enfoque integral, ¿no? Con un enfoque de identificar los factores de riesgo. Quédate solamente con los pacientes que puedes manejar. Los que vayas a referir, hazlo en forma oportuna. Instala un tratamiento inicial adecuado, una vía, qué sé yo, lo que sea, si es una infección, antibióticos, si es clave azul, inicia la clave azul, si es clave roja, inicia la clave roja. No, no es que tu paciente no es una encomienda, ¿no? Que la agarras, la subes a un carro y ya, que vaya, ¿no? No es así. Otra cosa que para protegernos, no olvides asegurarte de que el paciente y los familiares se adhieran a la referencia, es decir, que entiendan que la estás mandando para que mejore su salud. Escribe en la historia clínica, haz firmar esto, ¿no? Y si es mejor, si es con testigos, mejor todavía. Bien, jóvenes, voy a cargar el otro archivo. Voy a cargar el otro archivo. Bien, me avisan si se ve el archivo, por favor. Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Ok, muy amables, gracias por contestarme. Bien, vamos al segundo archivo. Creo que sí estoy con la hora. El archivo se refiere a morbilidad materna extrema, ¿sí? Vamos a analizar este archivo. No es tan grande como el anterior, es más pequeño. Así que vamos a prestar atención, por favor, ¿sí? Nos faltan 20 minutos, espero estén todavía atentos, por lo cual les agradezco anticipadamente. Bien, ¿qué es esto? ¿A qué llamamos morbilidad materna extrema? Literalmente es una complicación grave que ocurre durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio, que va a poner en riesgo a la vida de la mujer y requiere de una atención inmediata con el fin de evitar la muerte. Es decir, eso no es una paciente que está grave, gravemente enferma, y que requiere ser atendida inmediatamente para que yo pueda evitar que se muera. ¿Cómo se le llama? Como sinonimia, se le llama morbilidad obstétrica severa, morbilidad materna severa aguda, morbilidad materna extrema extremadamente grave, se le llama complicación que amenaza a la vida. Para quien quiera, en inglés se llama near miss.
¿Qué significa esto del near miss? Cerca de perder o cerca de perderte, cerca de fracasar, cerca de extrañarte. Y si estoy hablando de cerca de extrañarte, es como diciendo te vas a morir y te voy a extrañar, ¿no? También, si yo quisiera traducir este near miss, es aquella paciente que se la podríamos llamar la casi muerta, ¿no? Dicho de otra manera, obviamente que para que sea morbilidad materna extrema, no tiene que morir, porque si se muere, ya es muerte materna. Deslindemos bien esa situación. Si no llega a morir y estaba grave, queda en morbilidad materna extrema. No se murió, quedó en near miss. Dicho de otra manera, es la salvada por un pelo. Si se muere, ya no está salvada, pues ya es muerte materna. Así de simple, este cuadrito ya han visto ustedes uno bastante parecido. Esta es la secuencia. El embarazo, parto y puerperio no está complicado, se complica, ¿no? Esta complicación se convierte en severa y viene a ser una morbilidad severa. Se complica y se pone en riesgo la vida, ¿no? Inminente la muerte. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Si está antes, se puede recuperar, ¿no? Si llega antes, si llega a tiempo, se puede recuperar. Cuando llega tan mal, le quedan dos pasos, ¿no? O sobrevive o se muere. Si se muere es muerte materna y si se salva es queda como morbilidad materna extrema. Este cuadrito ya lo vieron en el anterior archivo. Bien, vamos a definir, ¿no? ¿Cuáles son los casos? Porque esa es la idea, esa es la idea, porque viene a ser una vigilancia, ¿no? ¿Cómo identifico los casos de morbilidad materna extrema, near miss, salvada por un pelo, aquella grave que no se va a morir? Son pacientes obstétricas, obviamente durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio, que van a cumplir con alguno de estos criterios. Número uno, puede ser una paciente obstétrica relacionado con un signo y síntoma de enfermedad específica. Por ejemplo, si la paciente, la gestante, tiene eclancia, punto, listo, se acabó. Con eso es suficiente para yo decir, es una morbilidad materna extrema. Repito, tiene eclancia, suficiente. Con eclancia ya califica para yo llamarla morbilidad materna extrema. Si esta paciente, esta u otra paciente, tiene un shock séptico, o esta paciente tiene un shock hipovolémico suficiente con cualquiera de ellas, con cualquiera de ellas, es una morbilidad materna extrema. Ojo, según esta fuente bibliográfica, la preeclampsia sola, la preeclampsia no sería, ¿no? Todavía no, pero la eclámptica sí. Pero ojo, pero la preeclámptica puede estar acá. Puede estar acá. Es decir, que es una paciente relacionada con falla o disfunción orgánica. Está bien, no ha convulsionado, muy bien. Pero ya es una preeclampsia, pero ya tiene falla cardíaca, vascular, renal, hepática, metabólica, cerebral. O sea, ya hay problema de coma. Ya tiene un problema de respiración o de coagulación. Encaja como para yo calificarla de near miss. La otra forma, la tercera forma de calificar a la paciente con morbilidad materna extrema es aquella paciente que ingresa a UCI. Obviamente que si la paciente ingresa a UCI, es una paciente porque está grave, ¿no? ¿Quién ingresa a UCI? Bueno, obviamente a UCI entra el intensivista, entran las enfermeras especializadas en manejar ese tipo de paciente, entran los médicos especialistas y, por supuesto, solamente entran aquellas pacientes que están muy graves y que requieren precisamente de esa atención para estabilización o para manejo, ¿no? Cualquier intervención quirúrgica de emergencia después de la cesárea o después del aborto. Por ejemplo, yo le hago una cesárea y después ingreso para sacarle el útero, eso la hace near miss. Si yo le hago un legrado a una paciente o un ameo por aborto, la perforo, ¿sí? Perforo el útero y tengo que hacer una laparotomía, esa sola intervención ya la convierte en near miss. Y ya viene a ser una morbilidad materna extrema. Si yo tengo una paciente que le transfundo una unidad de sangre, no.
Pero si le transfundo tres o más unidades de sangre o plasma, por un evento agudo, por supuesto, es un near miss. Creo que he hablado despacio, creo que he sido claro, y ahí está la diapositiva que también es clara. Son tres maneras de que nuestra paciente califique para morbilidad materna extrema. No solamente es decir, mi paciente es grave, mi paciente es near miss. No, tu paciente tiene que tener estas características para que sea un near miss. Y de aquí hay bastante para preguntar en cualquier examen, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Por supuesto, ya dije, eclancia, listo. Gestante con preeclancia convulsiona, listo, suficiente. Shock séptico, también ya lo mencionó, ya lo mencioné. Shock hipovolémico, también. Una paciente con una falla orgánica, ¿no? Aquella paciente cardíaca o que me hace paro o hace edema de pulmonar que requiere diuréticos endovenosos, hay falla cardíaca, hay falla vascular, ya encaja a lo que es una falla orgánica y por lo tanto tiene criterios de inclusión. Falla orgánica, una paciente que está con una falla renal, está con falla hepática, una falla metabólica, cerebral, respiratorio, de coagulación. Recuerden ustedes que cada una de estas patologías tiene sus criterios. Cuando digo yo que es una paciente con un problema metabólico, hay criterios para esto. ¿Sí? Cuando yo digo que mi paciente tiene un problema, una falla cerebral, por supuesto si está en coma, ¿no? Se ha convulsionado, ya desde que hay confusión, desorientación, espacio, tiempo, persona, signo de focalización, ya hay un problema cerebral. Igualmente, la falla respiratoria ya está definida tremendamente, ¿no? Cuando yo digo que mi paciente tiene un problema de coagulación, está definido, está definido. Algunos de ustedes llevan el curso de paciente crítico y aunque no lo hayan llevado en medicina, esto en diversas especialidades queda bien claro, ¿no? Lo de UCI ya les dije, ¿no? Ya les dije la cantidad de sangre, cirugía, las transfusiones, también ya mencioné. Entonces, esas son las especificaciones para que yo la incluya como criterios a mi paciente para decir que tiene o no estos criterios, ¿no? ¿Cómo identifico los casos? Una patología médica de fondo. En la diabética, pues ustedes saben que me puede ser un trastorno metabólico, ¿no? Me puede ser un coma diabético. Una paciente tiroidea, ni hablar, me puede ser una tormenta tiroidea. Una paciente con un EPOC, una paciente con asma, me puede hacer una insuficiencia respiratoria. La paciente con tuberculosis, por supuesto. Una paciente, una gestante con HIV, cualquier infección la puede comprometer. Esta paciente que es preeclampsia severa, ya por eclampsia ya califica. Y por ser una preeclampsia severa, por ser una preeclampsia severa puede tener daño de órgano blanco. Las hemorragias, ni hablar, califican fácilmente. Una hemorragia que me hace un shock hipovolémico o una paciente que me hace un aborto inducido es candidata a que me haga un aborto séptico, obviamente, ¿no? Cualquier intervención, aparte de la cesárea, aparte del egrado, si la intervengo por otra intervención, una laparotomía, una histerectomía, cualquier otra intervención que yo realice para salvaguardar la vida de la paciente, así como hospitalizarla en UCI, califica que por solamente un solo factor ya la paciente me califica para entrar a morbilidad materna extrema. Bien, ¿por qué es importante que nosotros no solamente analicemos pacientes que se mueren? Es importante que yo pueda analizar qué hice para que ese paciente no se muera. Porque sí, claro, se murió y comienzo a analizar en qué me demoré y generalmente pues hicimos mal todo. Pero la idea es que yo analice la muerte materna extrema para ver qué hice de bien, qué hice en forma adecuada para que la paciente sea sobreviviente. Yo les digo, jóvenes, ya con algunos años de experiencia, es muy diferente que yo hable con el viudo, es decir, que yo hable con el esposo de la paciente que ya falleció. Primera cosa que ni va a querer hablar conmigo. ¿Qué familia quiere hablar con el médico cuando su paciente ha muerto? En cambio, es muy diferente que yo hable o que un interno de medicina
hable con su paciente, ¿no? Y no saben ustedes lo agradecido que, agradecida que está esa paciente y los familiares, ¿no? Y cuando tú hablas con ella, ella te dice, ¿no? Doctorcito, yo le he visto correr por mí, ¿no? Doctor, yo le he visto cómo usted corrió para conseguirme sangre. O sea, es totalmente diferente conversar con el viudo que conversar con la propia paciente que salvaste, ¿no? Esa es una de las satisfacciones que nos da nuestra profesión. Y como siempre yo les paro repitiendo, lo mejor que podamos hacer nosotros para sentirnos fortalecidos con esto es, jóvenes, formarnos bien. En esa etapa están ustedes, siempre hagan todos los esfuerzos por formarse bien. Bien, ahora, ¿cómo analizamos, ¿no? ¿Cuál es la metodología de esto? Vamos a los indicadores. ¿Para qué sirven los indicadores? Aparte que sirven para que yo les haga preguntas en el examen, va a servir para que yo, mi hospital, Sergio Bernales, lo compare con otro hospital y vea, porque, ¿cómo puedo saber yo si mi equipo es bueno? Eso sucede en todas las categorías deportivas, ¿no? ¿Cómo yo sé que el equipo de fútbol del Brasil o de Argentina o de Perú o de Uruguay es mejor que el otro en un campeonato, pues, en la cancha? Ahí voy a compararme. Y cuando juego con un país europeo, vamos a la cancha y vamos a ver quién gana, ¿no? Así también es esto, disculpen el ejemplo, pero así es también esto, ¿no? Yo estoy trabajando de cierta manera, pues, vamos a ver, me voy a comparar, pues. ¿Y cómo me comparo? No me comparo porque mi hospital está mejor pintadito, o porque mi hospital está cerca a la plaza de armas, o mi hospital está lejos y yo salgo perdiendo. Aquí vamos a hablar de números, y con esto yo me puedo comparar con otro hospital. Y aquí viene el tema de los indicadores. Y como vuelvo a repetir, acá hay bastante para preguntar. El primer indicador, me quedan 10 minutos, creo que sí llego. La razón de muerte materna. ¿Qué es la razón de muerte materna? Aquí está el numerador, aquí está el denominador. El numerador es el número de casos de morbilidad materna extrema. Ya sé cuáles son los casos certificados en el periodo. En el denominador voy a poner el número de nacidos vivos dentro de ese mismo periodo y va a ser un coeficiente de 100.000. Bueno, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Ojo, la pregunta no puede ser solamente como razón. Pues esto, ¿cuál es el equivalente? ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es que me indica la prevalencia de casos de morbilidad materna extrema. Yo les aconsejo, jóvenes, de que para que puedan entender esto, se pongan a hacer ejercicios ustedes mismos. Pongan numerador, pongan denominador, pónganse las preguntas. Al final yo les estoy dejando un ejemplo y ustedes van a poderse comparar. Otro indicador llamado índice de mortalidad y el otro relación MME-MM, es decir, relación entre morbilidad materna extrema y la mortalidad materna. En cuanto al índice de mortalidad, ¿qué es índice de mortalidad? No se confundan en las preguntas. Índice de mortalidad es igual que indicador de letalidad, es decir, ¿cuántas se me mueren? En el numerador va el número de casos de muerte materna. En el denominador va el número de casos de muerte materna más el número de casos de morbilidad materna extrema, con un coeficiente por 100. Esto va a servir, pues, para, vamos a suponer, y yo quiero comparar mi hospital con otro, y yo digo, ya, ¿cuántos nacidos vivos tienes tú? 5.000, ya, yo también tengo 5.000, muy bien. ¿Cuántos casos tuviste tú de near miss? Ya, yo tuve 30, ¿ya? Perfecto, muy bien. Yo también tuve 30. ¿Sí? Y ahí comenzamos a hacer las estadísticas. Y vamos a ver quién salvó más pacientes. ¿Sí? Cuando hasta que él atiende 5.000, yo atiendo 5.000, está bien. ¿Tú cuántos casos de morbilidad materna tuviste? 20. Ya, yo tuve 50. O sea, mientras tú salvaste 20, yo solo 50. Entonces yo tengo mejor calidad que tú. Esa es la idea. O sea, el que tiene mayor cantidad de morbilidad materna extrema, obviamente, es el que mejor calidad de atención tiene.
Y aquí hay otra relación, numerador, denominador. Esto refleja el número de casos de mortalidad materna extrema por cada caso de muerte materna y evalúa la calidad de atención. Bien, relación criterios-caso, porcentaje de casos con tres o más criterios. Otra comparación, ¿no? ¿Y tú, cuántos atiendes tú? 5.000 recién nacidos. Yo también 5.000. Bien, ¿tú cuántas morbilidad materna tuviste? 50. Está bien, yo también tuve 50. Pero hay una diferencia. Ojo, hay una diferencia. Yo tuve 50 casos, pero de los 50 casos, 40 de ellos tuvieron tres criterios. En cambio, ¿tú cuántos? Ya, yo tuve 10. Entonces, significa que yo tuve casos más complicados. Es interesante que cada uno de ustedes se ponga a hacer ejercicios. Entonces, una cosa es de resultado y tiene que ver con la severidad, que al final lo que se trata de comparar es la calidad. ¿Quién atiende con más calidad, yo o tú? Esa es la comparación, ¿no? En el tiempo, a partir de una línea de bases, vamos a compararnos 2019 con 2019. Vamos a compararnos 2020 con 2020. Un hospital con otro hospital. Mediante indicadores. ¿Sí? Mediante indicadores. Aquí no vemos número. Ojo, aquí hay relación. Obviamente, esto, imagínense, pues, para un hospital que atiende 5.000 recién nacidos vivos, no es igual que para uno que atienda 500, pues, ¿no? Si a mí, que atiendo 5.000, se me muere uno, y a ese otro hospital atiende 500 y se le muere uno, por supuesto que él la tiene peores, ¿no? ¿Por qué? Porque atiende menos pacientes y se le muere. Ese uno para él es más, ¿no? Bien, y se pueden comenzar a hacer comparaciones. Y como vuelvo a repetir, es un tema de comenzar a hacer ejercicios. Y aquí hay uno, ¿sí? Aquí hay uno. Y en la otra está la explicación. El hospital 1, el hospital 2, el hospital 3, el hospital 4, 5, número de nacidos vivos arriba. ¿Sí? Este puede ser un problema para analizarlo, puede ser una pregunta. De repente no con 5 hospitales porque por cuestiones de tiempo se las complicamos a ustedes para que contesten en el escaso tiempo que se les da. Se le podría comparar dos hospitales, ¿sí? La razón de muerte materna, el índice de mortalidad. Y finalmente, cuando ustedes se sientan a ver cómo se analiza de la siguiente manera. En tal institución, el porcentaje de gestantes, en tal institución, en el otro lado, por lo tanto, en tal sitio hay mejor calidad, en lo otro se atiende más, se atiende menos. Bien, jóvenes, como les vuelvo a repetir, cualquier consulta o duda que tengan o hay algo que no haya quedado claro, le preguntan a alguno de sus compañeros de mi sede, que les proporcione mi correo y ahí podríamos conversar detalladamente si les interesa el tema para poderles explicarles mediante el correo o tener una conversación en línea para poder aclararles algo. Por mi parte, jóvenes, yo les agradezco a quienes todavía están ahí por su tiempo. Y bien, les agradezco inmensamente por su tiempo y por supuesto, como les vuelvo a repetir, si hubiera alguna, ya no tenemos algún tiempo para preguntas, pero como les vuelvo a repetir, vía online podríamos esto acceder a alguna de sus preguntas. Bien, gracias jóvenes por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias doctor. a ustedes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor.
Chicos, ya terminó la clase. Algunos tienen también gerencia, si no me equivoco.
Chicos, ya se pueden retirar de la sesión.